Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos rápidamente con esta información y es que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, específicamente del Centro de Operaciones Estratégicas en conjunto con personal del Ejército y de la División de Acciones Tácticas de Fuerza Civil, realizaron un operativo en un domicilio de la calle Miguel Hidalgo, metros antes de llegar al cruce con 5 de mayo en el municipio de San Pedro Garza García. Se menciona que está relacionado con el cateo que se realizó ayer, donde varias personas fueron detenidas. Mientras que por segundo día consecutivo, las autoridades estatales catearon otra casa de seguridad en San Pedro. La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que 3 de los 7 delincuentes detenidos el martes son desertores del ejército. La detención de estas personas se llevó a cabo durante un cateo de personal de la Sedena y la Fiscalía de Nuevo León llevaron a cabo. Los elementos militares, junto con agentes ministeriales, ingresaron a la residencia localizada en las calles de Carranza y Doblado, en la colonia Palo Blanco. El operativo detuvo también a los desertores Kevin, de 24 años, originario de Tamaulipas, Jorge Luis, de 38, de Veracruz, y Juan, de 34. Mientras que el cuarto involucrado fue identificado por la fiscalía, Johnny Felipe, de 20 años, quien dijo ser originario de Tabasco. Y luego de los actos de violencia registrados ayer durante la marcha a favor del aborto legal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. El mandatario criticó las muestras de violencia por parte de encapuchadas, asegurando que antes no se presentaban. Además, lo atribuyó al inicio de estas con el arranque de su administración. Y mire, de acuerdo con el registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas del relieve submarino del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el volcán Pico de Orizaba ya no es de Veracruz, sino de Puebla. Mediante una recategorización se determinó que el volcán cuenta con más territorio en Puebla que en Veracruz. Mire nada más. Bien, ahora pasemos a la información deportiva con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buenas tardes. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Hoy hay fútbol. Ayer hubo actividad de la Liga MX. Hoy se reanuda la actividad. Juega el equipo de Tigres. Esta tarde los felinos buscarán salir de la mala racha de no ganar. 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y esta tarde enfrentan al San Luis. Ya está el equipo de Tigres allá en tierras potosinas para buscar un triunfo que los catapulte de nueva cuenta a las primeras posiciones de la tabla general, ya que el habérsele negado la victoria en los últimos compromisos los ha ido rezagando posiciones en la tabla general. Habló Miguel Herrera sobre la cuestión de André Pierre Guignac, que presenta molestias. También Carlos Salcedo no pudo entrenar al parejo por una molestia estomacal. Habla el Piojo Herrera. Si es nada más la pura molestia del cansancio, obviamente yo me pasé con él porque le exigí en los juegos donde no tenía a Carlos o no tuve a otro jugador para poner ahí arriba, pues a lo mejor me pasé en los tiempos que él tenía que haber estado en la cancha, por eso se cansó de más, pero él manifestó salir muy bien del partido. Pues no le tengo que decir nada a la gente tiene que seguir exigiendo porque su equipo es un equipo importante, porque es un equipo de los que han hecho cosas trascendentales en los últimos años, es un equipo con muy buenos jugadores. Entonces ellos van a seguir exigiendo que este equipo funcione y yo tengo que trabajar para... 5 de la tarde el partido para que no se le vaya a pasar el encuentro entre Tigres y San Luis. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Ahora pasamos a los espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información internacional y algo que sucedió ayer, bueno, la noche de ayer, en Londres, Inglaterra, porque se llevó la tremenda premier, la premier más VIP del mundo mundial, como dirían, de James Bond y su última película, No Time to Die, que bueno, pues ya se estrenó justamente anoche en diferentes países. De hecho, ayer aquí en la ciudad de Monterrey hubo una premier la cual no pudimos ir por estar trabajando. Pero oiga, las personas que fueron, de verdad, se lo digo, no por estar barbeando, dicen que la película está increíble. Recordemos que con esta cinta, Daniel Craig
Craig se despide justamente de este icónico personaje en el cual pues estuvo haciéndolo por 5 películas. No Time to Die es su pues despido justamente o su adiós de este personaje icónico que sin duda quedará marcado también por él. También ahí creo que fue uno de los mejores James Bond que pudieron existir. Ahí estamos viendo parte de esta alfombra roja VIP. Mira nada más, parte de la familia realeza británica estuvieron presentes, el príncipe William o Guillermo, como quieran mencionarle. Ahí está Ana de Armas, la ex de Ben Affleck. Ahí está, miren qué guapura de mujer. Bueno, pues ella es la ex de Ben Affleck. Estuvo también, por supuesto, Kate Middleton. Ahí está Billie Eilish, que es la que interpreta el tema justamente de esta cinta de James Bond, del 007, Sin Tiempo para Morir. Y bueno, pues estuvo obviamente parte del elenco. Ahí estamos viendo al príncipe Carlos, también a Camila. No, sí, de verdad es que esto fue, pero sumamente VIP. Por cierto, ayer estaban haciendo la comparación del vestido de Kate Middleton. Es un vestido, pues prácticamente una copia como homenaje a Diana de Gales, que ella también acudió a una premiere del 007 por allá de los años 80 y el vestido era prácticamente igual, detallitos que de repente salen y obviamente los compartimos. Ahí estamos viendo al principal personaje, Daniel Craig, que ayer, bueno, pues llegó a las pantallas, como le menciono, con esta cinta para la cual se despide en este personaje. Y le repito, ya ayer las personas que tuvieron la oportunidad de verla, dura 3 horas, dicen la película, pero la verdad dicen que ni se siente las 3 horas y que está buenísima de principio a fin. Y la verdad es que todas las del James Bond, todas las películas protagonizadas por Daniel Craig han estado bastante buenas. Así que así la premiere el día de ayer en Londres. Si tienen la oportunidad, a partir del mañana ya está disponible esta película en todas las salas de cine de este planeta. Información de los espectáculos, que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:13 del mediodía. A esta hora le queremos agradecer por estar muy pendientes de todas nuestras transmisiones en vivo, de nuestra programación, a través también de nuestras cuentas oficiales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, donde usted puede estar en contacto directo con nosotros, de igual manera estar pendiente de todos nuestros programas, perdón, y también de las noticias de Ciber TV Noticias Monterrey. Nosotros nos despedimos, nos vemos más adelante. Que pase muy buen día.